Bueno, estamos acá a raíz de una mesa de diálogo que se construyó por parte de la comunidad y que estamos acá como instituciones, desde la alcaldía, pero también, digamos, como parte de las demás instituciones que hacen parte, la personería, la policía, el IDEPAC y demás, para hablar con la comunidad, llegar a algunos acuerdos, algunos compromisos, para que exista justicia, verdad, reparación a las víctimas que sufrieron del pasado 9 de septiembre a raíz de la situación que se presentó aquí cerca al Calle Verbenal. Compartimos el dolor de las víctimas, de sus familias, y a raíz de eso estamos acá como instituciones, no solamente para ayudar en la reconciliación y reconstruir el tejido social del barrio, sino adicional a eso, para que podamos llegar a unos acuerdos, tener una mayor presencia institucional y poder ayudar a cumplir con muchas de las necesidades que hoy en día tiene el barrio en temas educativos, sociales, culturales, y que para eso estamos acá como entidades para poder apoyar todo este proceso. Bueno, lo primero es, digamos, sobre el tema de paz, de reconciliación, de verdad y justicia, y para eso pues también está hoy en día acá la policía, no solamente nosotros como alcaldía, hablar sobre el tema del CAI, de su posible retorno, de también las observaciones, las peticiones por parte de la comunidad con respecto a esto. También hay algunas otras peticiones puntuales, por ejemplo, la comunidad quiere que exista una casa de la cultura, que exista acá en Verbenal, soluciones en temas educativos, sociales. Entonces, estamos acá para dialogar para la comunidad y llegar a compromisos puntuales, que esta mesa de diálogo sirva para construir a raíz de todas estas situaciones dolorosas y dificultosas que hemos vivido en las últimas semanas, pero además de eso, además de muchas de las necesidades que tiene el barrio en sí, y que podamos avanzar en reconstruir y apoyar ahorita mucha de la comunidad que está necesitada. Esta es la segunda reunión de la mesa. La idea es que va a ser una mesa continua. Vamos a tener un diálogo ya incluso sectorizado. La idea es llegar ahorita a acuerdos sobre el funcionamiento de esa mesa, cuándo nos vamos a reunir, qué temas vamos a hablar. Entonces, un poco el objetivo es ese, y para eso estamos el día de hoy acá. Sí, el llamado es a participar, ayudarnos a construir, decirles que desde la institucionalidad estamos el día de hoy acá para ayudarles a reconstruir el tejido social, y de esto lo hacemos entre todos. Me parece importante resaltar que este espacio fue creado por los mismos jóvenes, es decir, es una iniciativa de los mismos jóvenes, y nosotros acá como instituciones estamos cumpliendo nuestro deber de poder responder y ayudar a resolver muchas de esas problemáticas que está viviendo el barrio. Disponible.